¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este super único canal. El día de hoy estamos otra vez con los unboxing. Así es, señor. Seguimos con los unboxing. Y el día de hoy vamos a ver qué compré otra vez en AliExpress parte 3. Así. Bueno, y para esto, aquí está el paquetito que nos llegó. Necesitamos a ya saben quién, que siempre está en nuestros streams de unboxing. Falta, aquí está la pequeña Kira, que justamente está cumpliendo un año de que llegó a mi vida. De que llegó a Entonces, bueno, este unboxing es va también para ella, ¿no? Porque pues creo yo que es algo para ella. Así que llegó justo a tiempo en su cumpleaños número 1, amigo. Aunque bueno, ya de tener un año y 6 meses, nació, pero pues desde que llegó a mi vida, pues sí. Vamos a hacer el unboxing, ahí se ve, ahí se ve. Sí, efectivamente es lo que. Es lo que había yo pensado. Es para ella. De hecho, tal vez aquí se los puedo. Yo creo que ahora sí se los voy a poder mostrar al mismo tiempo. Bueno, que lo vean aquí en pantalla. Ahora sí, creo que estoy un poco más preparado. Esto yo lo pedí aquí. Voy a ver esto. Nada más dos pedazos de madera. ¿Ya vieron? ¿Cuándo pedí? ¿Cuándo hice este pedido? Buena pregunta. Hice el pedido el 5 de agosto y hoy es 23 de agosto. Bueno, tal vez cuando lo estén viendo sea en septiembre, ¿no? Pero se tardó a 10 y, bueno, por ahí, casi 20 días. 18 días se tardó en llegar. No sé por qué traí esta otra pelota. Bueno, aquí está esto, unos palitos que bueno, vamos a. Este unboxing se convirtió en un armado de juguete para Kira. Entonces, según viendo la imagen de referencia, quedan así las cosas. Vamos a usar los tornillos, que miren bien unas bolsitas Ziploc. Ahí podrían venir unas bolsas normales. Vamos a así, no, tiene que ser una A vertical. Entonces, este no. Bueno, yo sí.
Por fuerza, pero yo creo que la fuerza se hace con esto. Nosotros un boxing también compró Akira otro unos juguetitos para que se entretenga mientras pues, no estamos, ¿no? Porque era eso, era esto, o comprarle otro gato, bueno, no comprarle, sino secuestrar otro gato. No sé si puedo usar la palabra secuestrar aquí. Tornillador está bien, pero está bien chiquito. Por uno más grande. Estaba aquí atrás de mí. Ya, como más grande. Compran este, pues sí, de preferencia. Espero que tengan un destornillador. O se llama Philips. Por el precio, chicos, ¿creen que por el precio lo hubiéramos podido hacer nosotros mismos? Digan en los comentarios aquí abajo si realmente por el precio fueron que es 140 pesos más 24 pesos, 25 pesos de envío, fueron 150 pesos, hubiéramos podido hacerlo nosotros. Díganme, ¿cuánto creen que sería de cuerda? ¿Cuánto sería de la madera? Ya está lista, lijada la madera y tal. Igual este convendría darle un una barnizada. Sí, porque no está barnizada, está así la madera natural. Ya después les pondré en Instagram, síganme, ahí están las redes sociales. Díganme para ver si cómo lo disfruta Kira, ¿no? Este fue el video de lo que pedí en AliExpress. Como ya dije, que fueron 18 días, se tardó en llegar. Después de mi compra que hice, que se tardó solo 6 días, 18 días, pues sí, es más del doble originalmente. Creo que hasta me emocioné de más, ¿no? Compré eso y llegó súper rápido. Pero bueno, chicos, gracias por ver este video. No se les olvide suscribirse, manita arriba, darle like o dislike al video. Nos estamos viendo en el siguiente episodio, capítulo, el siguiente unboxing de que compré. Thank you.